Muy buenos días, parceros y parceras. Yo soy Cristian Castro y bienvenidos a mi nuevo video sobre este juego llamado Titan Brawl, que pues es un juego que combina el tipo MOBA con el tipo estrategia. Y pues la verdad es un juego muy muy bueno, muy recomendado. Es un juego nuevo, súper nuevo, que apenas fue lanzado en abril de este año pasado. O sea, pues, un juego relativamente nuevo, pues. Bueno, sí, relativamente, aunque ya dije que es un juego muy nuevo. De todas maneras, no es como que muy frecuentado y me parece que tiene demasiado potencial como para hacer un juego que nada más tiene un peso de 126 megas en total. Y bueno, pues el juego, como les dije, no es un tipo MOBA con lo que es estrategia. Entonces lo que tenemos que hacer, aparte, bueno, esperen, les digo algo primero. El juego tiene dos modos de jugarlo, que es este, el modo campaña, el que están viendo a su lado izquierdo, que pasa y pasa. O sea, tenemos este modo campaña. Y tenemos también aquí al lado derecho lo que es el modo de juego online. Entonces es un juego muy bueno y bueno, listo. Yo ya lo jugué ahí un poco, ya estuve mirando a ver qué tal era. Y esta sería mi primer partida online, pues de lo que es en cuestión de grabación, porque obviamente pues ya me había jugado unas partiditas para ver qué tal era el juego, pero esta es mi primer vez grabando en la que me juego una partida online. El juego trata sobre el que vos tenés diferentes clases de monstruos, tenés que arrastrarlos aquí al campo, así tal cual lo acabé de hacer yo, para destruir esta torre a la cual le estamos dando, o sea, esta torre. Nosotros tenemos este personaje, podemos jugar por cualquiera de los dos carriles y pues tenemos diferentes clases de héroes que se van desbloqueando a medida que va pasando el tiempo. En nuestra parte de abajo vemos como una especie de maná que se va llenando. Pues una especie no, el maná que se va llenando. Y al lado derecho, del lado inferior, tenemos esta actividad morada que es como que el superpoder que lanza el superhéroe. Cada uno tiene su propia habilidad. Y bueno, pues más adelante les seguiré hablando mucho más de este juego tan interesante como lo es Titan Brawl. Bueno, pues que tengan unas o unos muy buenas noches o días, parceros y parceras.